¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a este nuevo video de Tu Toque. Espero que les guste este tutorial porque yo sé que muchos de ustedes quieren aprender cómo jugar a Back in Life en la computadora. Y es que antes utilizaba un simulador que se llama BlueStack, pero era demasiado lento, tenías que pagar un poco como para que sea rápido. Y un tutoker muy especial me comentó de que hay un simulador de Android que es mucho mejor, que se llama Nox. Entonces hoy vamos a estar viendo cómo se utiliza este simulador de Android y está súper genial, es gratis, es libre, o sea, lo puedes descargar fácilmente y puedes hacer muchas cosas aquí y es mucho más rápido, no se laguea ni nada por el estilo como el BlueStack. Entonces vamos a empezar. Y bueno, chiquitos, ya estamos aquí. Primero vamos a empezar cómo descargar el programa. Nos vamos a la página oficial de Nox que se llama bignox.com, que bueno, igual voy a dejar el link en la cajita de descripción para que ustedes solo den clic y les envíe directamente a esta página. Como vemos, aquí dice Nox Player y bajamos y aquí está Nox Player Download, que es para descargar el programa en sí. Aquí puedes descargarlo tanto para Windows, que es Win Download, y para Mac, ¿ok? En mi caso, mi computadora es una Windows, así que vamos a dar clic en Win. Y aquí empieza a descargarse el programa. Pesa alrededor de 304 megabytes y el tiempo de descarga va a ser dependiendo a la calidad de internet que tú tengas. Entonces siempre ten en cuenta esto, puede que se demore mucho en descargar o puede que se demore muy poquito, pues dependiendo tu internet. Y bueno, para instalar el programa igual ustedes pueden encontrar aquí muchos otros tutoriales de cómo instalarlo. La verdad es súper fácil, súper mega fácil, así que no se van a perder en eso. Yo por el tiempo, pues voy a dejarles esa parte fuera. Ustedes pueden encontrar cualquier otro tutorial aquí en YouTube. Pero vamos pues a lo que vamos aquí, que sería el Back in Life. Una vez que lo tenemos descargado, se nos va a abrir así el programa cuando ya esté instalado y todo. Y bueno, aquí yo tengo varias aplicaciones. Aquí está el Play Store. Ustedes, este es tal cual como un celular o como una tableta. Colocan simplemente aquí Back in Life. Incluso aquí está ya Back in Life y aquí aparece el programa y ustedes lo pueden descargar igual que su celular, igual que una tableta. En este caso yo ya lo tengo instalado, solo le doy clic en abrir. Ya tenemos abierta la aplicación de Back in Life. Y para poder nosotros incluso girar aquí la pantallita como cuando hacemos en el celular, solo damos clic izquierdo, todo con clic izquierdo, y presionamos con clic izquierdo en la pantalla y giramos con el mouse. Ya podemos ver todo el paisaje de la sala, que está muy bonito. Miren aquí mi hada, está preciosa, me encanta mi hada. Ya saben que amo las hadas y los seres elementales. Muchas gracias a la persona que me lo obsequió, en serio fue un regalo súper genial porque me encantan las hadas. Pero bueno, hay muchas... Bueno, no muchas cosas, creo que son como dos o tres cosas que son diferentes en Nox en comparación con un celular o una tableta común. Porque recordemos que Back in Life es un juego especialmente para el sistema Android, o sea, para tabletas y celulares con Android. Y bueno, también los de iPhone o iOS, bueno. Pero aquí en la computadora es diferente, entonces por eso necesitamos este Nox Emulator para poder jugarlo. ¿En qué nos vamos a enfocar en este tutorial? En cómo tomar las fotografías de Back in Life dentro de Nox, en cómo guardar esa fotografía en la computadora y en cómo mover objetos en las salas cuando las editamos. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a una de mis salitas, que es mi mansión de Barbie Pip. Es una mansión privada que no es la gran cosa, por si acaso siempre hay alguien que se ataca. No es la gran cosa, es solo una salita que la verdad todavía no, ni siquiera la tengo bien arreglada. Entonces vamos a ver aquí a tomarnos una fotografía para probar la cámara, para guardar la imagen, para cuadrar la imagen y cómo ustedes pueden hacerlo por si alguno de ustedes también graba a Back in Life desde la computadora. Ok, ya llegamos aquí a la sala, vamos a buscar un espacio que sea ideal como para tomarnos esta fotito hermosa, preciosa. Solo damos clic encima del piso, como ven, ya el abaquín camina normalmente, así como si estuviésemos con el celular. Ok, ahí está. Vamos a poner, digamos, esa fotografía y vamos a darle clic ahora en esta camarita.
y aquí ya se abre la cámara. Como saben, este circulito con flechas nos indica que al hacer clic izquierdo en la pantalla podemos girar la imagen. ¿Lo ven? Podemos girarla. Sin embargo, si damos clic encima de esta, se transforma en una cruz de flechas, la cual significa que podemos más bien mover la imagen ya sea alejando u acercando. O también si podemos moverla de un lado hacia el otro o de arriba y abajo. Casi de arriba y abajo es más complicado. En realidad se ve como que la acerca o la aleja, ¿ya? Pero a veces, por ejemplo, quisiera que esté cerca, pero que se vean más la parte inferior, y para eso necesito que baje, entonces es como un poco complicado. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder cuadrar bien la imagen? Cuando ustedes no puedan ni subir ni bajar, lo único que tenemos que hacer es darle o presionar, no darle clic, presionar la bolita que tienen los mouse, que tienen los ratones de ordenador. Ya, si no la entienden, les voy a dejar una imagen aquí a qué bolita me refiero. Solo damos clic en esta bolita. Y aquí arriba nos sale esta opción que dice traducción con dos dedos y ampliación o reducción con dos dedos. La que yo suelo utilizar es esta, la traducción con dos dedos. Así que damos clic encima y se sombrea de color celeste. Una vez que hacemos, que damos clic izquierdo allí, vamos a dar ahora clic izquierdo encima de la pantalla y podemos mover el mouse hacia arriba y hacia abajo. Si ven que ya puedo hacer la opción de mover hacia arriba y abajo. Sin este truco del mouse no lo podríamos hacer, es mucho más complicado. Una vez que ya tenemos cuadrada nuestra imagen, solo damos clic aquí en esta X, es como para cerrar este truquillo, y ya podemos tomar la fotografía. Damos clic aquí en la foto o en la camarita y se toma la fotografía, luego guardamos en el dispositivo y listo, ya se guarda la fotografía. Ahora, cuando nosotros estamos en el celular o en la tableta, la imagen se guarda directamente en la tarjeta de memoria de nuestro dispositivo. Pero aquí en la computadora es diferente. Aquí en la computadora se guarda la fotografía en la aplicación de Nox. Y para nosotros poderla tener en la computadora, tenemos que descargarla de Nox. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para descargar esta fotografía? Lo único que tenemos que hacer es irnos a esta sección en donde está el ordenador. Se llama Mi Ordenador y es como un monitorcito. Damos clic izquierdo sobre él y se abren estas opciones. Para esto vamos a dar clic izquierdo, o sea, doble clic izquierdo en esta opción que dice Abrir carpeta de imagen. Y se nos va a abrir ya la sección en donde están todas las imágenes, ¿ok? Pero más que todo se nos va a abrir la opción en donde están nuestras imágenes guardadas en el computador. Entonces, para poder pasar esa imagen, lo único que hacemos es cerrar esta sección, damos clic aquí en la X y bajamos, simplemente bajamos. Y aquí aparece la fotografía, aquí dice que hace un minuto la he tomado. Damos clic izquierdo sobre este circulito que ven aquí y se marca este circulito, se hace como una palomita con un fondo verde. Una vez que ya la tenemos marcada, vamos a dar clic en más y luego vamos a dar clic en donde dice copiar a, porque la vamos a copiar a una carpeta. Vamos a buscar ahora la carpeta de la computadora. Vamos a dar clic aquí en la flechita que indica que va hacia atrás y luego vamos a dar clic izquierdo encima de la carpeta sin nombre. Tras esto vamos a buscar la carpeta que se llame MNT. Damos clic encima de esta y por último buscamos la carpeta que se llama Shared. Damos clic en Shared y ya para finalizar, esta sí ya para finalizar, vamos a dar clic en la carpeta que dice Imagen. Entonces ya cuando abrimos esta carpeta de imagen vamos a darle clic en OK. Y prácticamente esta imagen ya se copió a la computadora. Ahora vamos a irnos a mis documentos de la computadora. Vamos a entrar a la carpeta del usuario de la computadora. Y aquí ya nos aparece la carpeta de Nox. Nox Shared dice. Y aquí está la carpeta que dice Image, que es de imágenes. Y aquí están todas las imágenes que hemos pasado de Nox a la computadora. Aquí está la última fotografía que tomamos y ya la tenemos en el ordenador. Y después de esto ya podemos utilizar esta fotografía en cualquier red social. La podemos subir a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Ya la tenemos libre para subirlo a donde nosotros querramos. ¿Ok? Es súper facilito. Ahora, para poder regresar a Avakin Life
Ya una vez que estamos en esta pantalla, vamos a dar clic aquí donde están estas como ventanitas, que se llama Recent Task. Y se pone así, o sea, se abre esta opción. Eliminamos esta y damos clic en Avakin Live. Y allí volvemos a la aplicación. Bueno, aquí vamos a darle a aceptar porque se nos ha perdido la señal. Y va a empezar nuevamente a conectar al servidor. Pero generalmente se abre en el mismo punto en el que estabas. Ahorita a mí se me fue un ratito la señal del internet. Sorry. Bueno, una vez ya dentro de la sala, ahora vamos a aprender cómo girar, cómo mover o cómo eliminar objetos de la sala para poderla personalizar. Vamos a darle clic encima de esta sillita con el lapicito que ya sabemos que es para editar. Igual para darnos o para movernos o para estar activos en la página de aquí, igual tenemos que utilizar estas bolitas que son las mismas que tenemos en el celular o en la tableta. Y así podemos ampliar nuestro campo de visión. Vamos a eliminar esta sillita. Solo damos clic izquierdo, lo mantenemos presionado encima del objeto y ya nos aparece la opción de eliminar. Eliminar objeto. Para colocar uno, vamos a buscar uno de estos de acá. A ver, uno que me guste por aquí. Vamos a ver, esta de aquí vamos a colocar. Simplemente le damos clic encima, clic izquierdo y la arrastramos hacia la sala. Y ya. Y eso es para colocarlo. Ahora, si yo quiero mover este objeto de un lado a otro, solo le doy clic izquierdo al objeto y ya lo puedo mover a cualquier parte que yo quiera. ¿Ya? Y aquí viene la parte importante, para girar el objeto, porque para girarlo es súper complicado. Cuando nosotros damos clic encima del objeto, aquí abajo nos sale la opción que dice que tenemos que presionar control más clic izquierdo en el mouse y rotar con el mouse, y supuestamente ya rota. Pero en realidad a mí no me funcionó esto, entonces yo tuve que crearme una tecla para rotar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dar clic encima de mi teclado o control de teclado que se encuentra en esta sección. Damos clic encima y aquí nos salen varias opciones. Si tú estás en algún juego de disparador, ya sabes, de francotirador, que es de balas y bla bla bla, estas dos opciones son las ideales para poder hacer un controlador para ese tipo de juegos. Y las de acá son como para autos de carrera, como para GPS, como para otros juegos más avanzaditos. Pero para Avakin Live la que es importante es esta, la que tiene la letra A, que significa arrastre de botón para editar teclas. Entonces lo único que vamos a hacer es darle clic izquierdo encima y arrastrarla hacia un lugar al que nosotros querramos colocar. Vamos a ver, le doy clic izquierdo encima y me aparece así, ¿sí están viendo? Entonces ahora aquí voy a elegir en dónde la quiero colocar. La puedo colocar a cualquier parte del monitor, cualquier parte de la pantalla. Yo la voy a colocar en este lado para que se vea menos obvia. Y aquí dice que introduzca una tecla, ¿ok? Es la tecla que vamos a presionar para poder nosotros rotar el objeto. Ustedes elijan la que se les haga más cómoda. A mí se me hace más cómoda presionar la Z. Entonces yo coloco la Z. Y aquí ven que ya aparece la Z encima. Y luego solo colocamos aquí en guardar. Damos clic en guardar y no nos hacemos bolas y colocamos clic en sí. Como ven, aquí aparece ya la tecla. Tiene un fondo transparentoso por lo que pasa bastante desapercibida. Entonces nos ayuda a que no se note mucho cuando estemos jugando o algo así. Y después de esto, para poder girar el objeto, vamos a girar este silloncito. Lo único que tenemos que hacer es dar clic izquierdo encima del objeto a la vez que presionamos la tecla Z, que es la que hemos utilizado o la que configuramos para poder girar. Entonces, clic izquierdo encima del objeto y presionamos la tecla Z a la vez. Y luego simplemente movemos el mouse y ven que ya podemos girar el objeto. ¿Sí ven? Clic izquierdo y a la vez la tecla Z y ya lo podemos girar y ya lo podemos girar. ¿Ok? Es súper, súper facilito. Y ese es el truco prácticamente para mover los objetos. Y con eso ustedes ya pueden hacer, no sé, algún tutorial sobre cómo personalizar su sala dentro de la aplicación de Nox, porque esta aplicación la verdad no es lenta, es súper rápida, es la verdad similar a cómo jugar en el celular, es muy 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 parecida, no solo estas secciones que les he dicho son diferentes. Igual pueden ustedes nadar, pueden sentarse, pueden acostarse, pueden bailar, pueden tomar una pose, tomar fotografías como ya lo hemos visto. Todo muy similar.
Ok, chiquitos, es súper, súper, súper facilito. Espero que este tutorial les haya gustado, más que todo que les sirva. Los quiero muchísimo y en este video no va a haber saludos al final porque ya ven que está muy largo. Pero igual quiero decirles que los quiero un montón y muchísimas gracias por darme la apertura en sus vidas, por verme, por que les gusten mis videos, porque les guste mi voz o no sé lo que les guste de mí. Pero muchas gracias, los quiero yo también de corazón y los quiero ayudar en lo que yo más pueda. Los quiero muchísimo, chao.